La Secretaría de Gobernación, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, autorizó a las autoridades de Quintana Roo decretar la alerta naranja ante el alejamiento de la tormenta tropical Karen en el Golfo de México. Karen se convertiría en huracán cuando sus vientos sostenidos alcancen los 119 kilómetros por hora, lo cual se espera que suceda la noche del viernes, aunque también se prevé un debilitamiento de nuevo en una fuerte tormenta tropical antes de tocar tierra. El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, indicó que el fenómeno se localiza a unos 65 kilómetros al noreste de Cabo Catoche y que si bien las afectaciones son mínimas, no es momento de bajar la guardia ni de disminuir las medidas preventivas. Indicó que tomó la determinación de quedarse en la zona norte de la entidad para seguir de cerca el desarrollo de Karen. Asimismo, reiteró su llamado a la población para que mantenga la calma y ahora se debe de continuar el trabajo preventivo de los comités municipales de protección civil para la limpieza de calles y desasolve de alcantarillas. Con información de agencias, El Economista TV.